Hola, Coral. ¿Cómo estás? Soy Kenneth, el amigo de ¿Kenneth? Papito. No me... ¿Qué Kenneth? Yo conozco a Harry. Bueno, el hermano de Harry. Soy yo, soy yo. Estoy aquí también. Estoy aquí también. ¡Ah! ¿Qué ¡Hola! tal, Coral? ¿Cómo ¿Qué pasa? estás? Pues ¿Cómo bien, ¿y estás? vosotros? Pues bueno, un poquitito mal, la verdad, porque Papito ¿Por qué? está enfermo. Ay, bueno, pobrecito. Está bastante mal. Y bueno, me dijo que solo... Bueno, palabras tuyas lo podía mejorar. Pues nada, le manda, escribiré un mensaje. ¿Tú ahorita dónde estás, Coral? ¿Por qué? Para llevarte a Papito. Pero no has dicho que está malo. Pues sí, por No, eso. ¿qué está haciendo? Pregúntale. pues Bueno, estoy si usted está ocupada, trabajando. no, ¿eh? ¿Estás trabajando? Sí, Ah, entonces como nada. siempre. Entonces nada, no te Ah, preocupes, no, no te preocupes, está, no te preocupes. No, estoy no pasa nada. terminando de editar unas cosas del debate de esta tarde. Ah, vale, pues ahí. Ah, Mujer bueno, sí, la trabajadora tengo vale por dos. ocupada, sí. Así es. Y ahora le escribo un mensaje a Papito, ¿vale? Eso, déjale un mensajito ahí Bueno. a Papito, pobrecico, mi niño. Venga, chicos, un Venga, hasta besito. luego, Venga, Coral. Un beso, chao. Coral, hasta luego. Pego, tío. ¡Abre la puerta, ¡Abra la mamarracho! ¡Me cago en puerta! la madre que te parió! Venga. Avisa, cola, que venga rápido para aquí. Venga, Rápido. llámela, Coral, llámela. Venga. La llamo. Listo. Eso es. Todavía la ET. Rapidito. O sea, no ha valorado vida, ¿qué Mantengo la coño, mano hermano? arriba, la abajo, ¿qué hago? Le Te la llamo amenazo, aquí. le amenazo y dice, me la pela. Coral, 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 Coral. Las cosas que tiene Coral. Tranquila, no te pongas nerviosa, Coral, nena. No sé, estoy nerviosa, pero no sé qué ha pasado, qué pasa, no Sí, entiendo solo nada. queremos hacerte unas preguntitas. Y ya está. Mientras tú estés... Y nos digas la verdad y todo eso, todo va a salir perfectamente, ¿vale, Coral? Bueno, confío. No te queremos hacer daño, Coral. No has hecho nada. Solo te queremos preguntar unas cositas muy importantes para nosotros. Pero esto, la verdad, que se ha ido un poquito de madres, ¿no? La primera, porque me dijeron que era buena persona, te portaste bien en tu pasado, ¿de acuerdo? Te voy a dar la opción de elegir cómo quieres morir. Si rápido o lento, ¿de acuerdo? Esa es la primera pregunta que me va a tener que responder. Rápido. Listo, segunda pregunta. ¿A quién le compartiste la información? Dispositivo sobre Kalelas. Con nadie. Recibiste una llamada hace poco de Amy, ¿verdad? Sí. Listo, Amy está muerta. Vale. Él me dijo que tú le diste la información y que sabía de quién era quien estaba detrás. No, ella me preguntó que si conocía a alguien, la dije. Puedo ver si conozco a alguien y preguntar. La dije el precio, pregunté y el Tú le señor de la contaste que había tablet. uno dispositivo y que estaba así la No. cosa. Ella me preguntó, tengo aquí los mensajes en el móvil, que Dragon, los si de Harry están conozco a contigo también. alguien que tenga tablet y USB y a qué precio. Sí, están aquí. Somos tres, Sí. va a escapar. Que vaya a necesitar La un dije coche, que ¿no? iba a preguntar y el señor que tal no quiere vender tablets. ¿Quién más sabe la información dentro de Wise New? Hay tres trabajadores que Nombres. tienen: Fede, Alex y Benny. Fede, Ale. Y Benny. ¿Quién es Fede? ¿Quién Fede. es Fede? Los tres que tienen tablet. Alessa, ¿qué me dice de ella? Esta es la novia de Benny. No tiene tablet, ¿verdad? No. ¿Por qué sabe información? No lo sé. ¿Y por qué Preguntar esa a tal Benny. Alessa dio información también a otra, la tercera persona que no tiene nada que ver? Nosotros ahora mismo somos simplemente mercenarios que dan mensajes, ¿de acuerdo? Así Vale. es. Te pusieron encargada de tres personas que no fueron capaces de tener la boca salada. ¿Por qué? Porque Benny es pareja de una tal Alessa. Le dio la información que no debía. Y esa tal Alessa dio la información a otra tercera persona. ¿La responsable quién es? Yo. Leto. Ahora entiendo por qué te hice la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Leto. ¿Qué más información sabe? Parece que Wiseñu hace mucho reportaje por la E. ¿Cuál es el otro coche con el
Me dijo Aime que Wilson y yo estuvo compartiendo información con policía. ¿Cuál es? ¿Con la policía? Así es. No, que yo sepa, vinieron ayer preguntando por Papito. Hubo diferentes reportajes que salieron, como un hombre de Tortuga, que estuvieron ahí haciendo un intercambio, y hubo más mierda por ahí. Reportajes sobre Kalela. No, de eso no han venido nunca a preguntar. ¿Estás segura? Entonces estás diciendo que ahí mi miente. Aquí al Wizard a mí no me han venido a preguntar. Como no le hayan preguntado a ella, a mí aquí no me han preguntado sobre esos reportajes. Han venido ayer, antes de ayer, preguntando por Papito, porque Papito fue a decirles que iba a publicar un reportaje del laboratorio de MDMA, el que publica hoy. Pero de los otros no ha venido. ¿A quién cojones de Papito? La policía. Un reportero que trabaja aquí. Pero es un reportaje del laboratorio de MDMA. Ahí está en las redes sociales. Alito, Alije, ¿tú quieres comentarle, hacer alguna pregunta? No, yo la verdad que estoy conforme. Por cierto, ¿de quién era el reportaje? ¿De Papito? ¿Quién salía en el reportaje? ¿Quién salía en el reportaje? ¿Cómo van negociaciones? Salía una tortuga y un mosquito. ¿Una tortuga y un mosquito en el reportaje? Sí. Y ese reportaje lo va a saber la policía y todo eso, me imagino, ¿no? No lo sé, hablarán con Papito, porque yo desconozco todo ese reportaje. Ya. Ayer vinieron preguntando por él. Ya. Entiendo. Bueno, en fin. No tiene nada más escondido por ahí, ¿no? Que yo sepa. No. ¿Algún reportaje de esos jugositos, de esos que os gusta sacar a vosotros? No tengo nada ahora mismo. Vale. Como puedes ver, yo soy una persona tranquila y de palabras. Solo me gusta sacar la información. Pues bueno, yo por mí ya estoy. Solo quería saber un poquito de eso. Vale, ¿me pide que muestre a Lulén? Abajo. Alito, acompaño. Llévenlo, por favor. Dile a Mosquito que junta todos los LN y que lo ponga encima de al lado de la puerta. Vale. Que la policía quiere verlo. Avisa de que va a escuchar un par de tiros a la policía, ¿de acuerdo? Que estamos intentando abrir una puerta, ¿de acuerdo? Avísame cuando le haya dado un mensaje. Ya tengo energía. Mensaje helado. ¿Qué me das a mí, brother? Hasta la que no. Leito, dile que ya está hecho. Estamos destruyendo los servidores, tranquilo. Como vuelva a salir noticia. Dejete. Que no debe. Vamos a venir y no vamos a matarte a ti. Vamos a matar a todos tus trabajadores mientras tú estás maniatada viéndolo, ¿de acuerdo? Esto. Uno por uno. Recuerda que va a seguir viva. Y solamente por una razón. Y es por el pasado que tú tienes. Como vuelva a abrir la puta boca, es la última vez que vuelva a le producir palabra por esa bonita boca. Vale. A todo lo que a partir de ahora, a estas dos personas que tienen enfrente, son los que te han perdido la vida. Acaba de volver a nacer. Elige tu nuevo nombre. Podría llamarte por allá. Estrella, podría llamarte. Eso es un nombre bonito. Estrella se llama mi hija. Vaya. Pues Luna. Escúchame un momento, tenemos que hablar. Tenemos un problema. Escúchame, bro. Tenemos un problema grande. Y es que yo he venido con un coche de mierda. Ha venido con un club, de acuerdo. Entonces, lo mejor es que uno de vosotros lo se venga conmigo para que el club vaya más rápido. Sí. Podemos ir, yo lo agarro a él y me subo al copiloto. ¿Ameo? Sí, mejor. Porque es que el coche de nosotros no es un club, es una mierda. No es una mierda. No pensaba que íbamos a hacer todo lo esto. Tiene. Pensábamos que nos la íbamos a llevar y nos íbamos a ir. Lo tiene bien lepalado el club. Pero no está aquí nuestro. Club. El club. Entonces es un sentinel de mierda. Un sentinel. No, escucha, es un sentinel, no es un club, me habéis timado. Si fuese un club estaría chill, pero… No es un sentinel lo que hay en la puerta. Vale. Ojalá que se lo lleva la poli. Ah, que le que negociemos por… ¿Habéis negociado ya por todos los leones?
Sí, está, está aceptado. Salida limpia, sin helicóptero y los dos vehículos. Al coche de la izquierda. Un placer conocerte, Coral. A la izquierda. Te va a quedar aquí al lado de la puerta. Ah, lo del ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a sacar el furgón blindado, men, que eso no lo mueven ni topándolo. Salimos ya nosotros. Uy, vale. Despacho, movimiento. ¿Alguno de vosotros está cerca del hospital? No. No, un piloto. Estoy ahora mismo dándole bastante talla a este hijo de la gran puta, ¿eh? No sé si te puedes sacar al Volti solo, que él es capaz de sobla. Adelante. Vale, te sigue uno solamente. Por aquí puede haber. Pueden estar haciendo perímetro por aquí. Estamos fines. Nosotros en la zona del observatorio. Vais a ir cuando vengas para acá. Solo y tienes uno detrás. Vale, ya está, lo tiene fuera. De momento, o fuera o muy lejos, nada, no lo ve. No lo ve. A ver si no me la pego, ¿qué? Bien, te la dulo. No, está muertísimo. Alito, en principio estamos libres, chico. Vaya a tener que venir a recogernos a Note. Zona de paleto. Vale, no. Vale. Somos vale, tres personas, no. Calcula bien. Pues que vaya lícito. Y a mí también, déjame. ¿Lícito cuánta gente va? Tres. Tú. Pues yo con el Karin, con el sultán este. Estamos libres, todo. CH. Ya está. No dudes de ti. ¿Y yo? No dudes de ti. ¿Dónde me iba a dejar que te trincalan, amigo mío? A mí me trincan y la verdad que un hijo de perra de la poli me puso una gran multa y estaría en federal. Si me pues te lías, le catat, loco. ¡Esa díselo, mi loco! Oye, por cierto, tu hijo adoptivo, que nunca es tu hijo, está bien. ¿Poquito? Estoy, sí, estoy bien. ¿Qué tal? Ah. Buenas tardes. Estaba muy callado, brother. Hombre, es que ¿qué no tal? Veo culo, no veo qué estamos haciendo. Yo veo ahorita, bueno, nada, encerrado, nada.